Hola chicas y chiquetes de la Vila del Pingüí, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí en otro cuaderno de bitácora, más o menos para hablar de Thor y que tengo previstas hacer, ¿de acuerdo? A ver, como primera y más importante, he creado un canal nuevo, un canal secundario donde voy a hacer todo el tema de videologs y tonterías varias, sobre todo algunas que no tengan sobre todo nada que ver con el tema de videojuegos, ¿sabes? Yo que sé, como el último que subí de la visualización de esta de la trilogía de Star Wars, pues yo qué sé, es decir, pues no sé, como digo en la presentación del canal, que tenéis el enlace justamente en los detalles del vídeo, pues el canal simplemente se llama Ryotaro y sus cosas. ¿Por qué? Porque voy a hablar a lo mejor de cómics, voy a hablar de videojuegos también, hablaré, yo qué sé, de las cosas que me gustan y no me gustan, hablaré de las salidas a lo mejor que hago cuando voy a salir a tocar por pueblos, que a lo mejor me voy a una boda y también me da por grabarlo y lo subo aquí, que cómo hacer una receta super chachi piruli, super chachi guachi y cosas así, o cómo hacer un tutorial, yo qué sé, de hacer portadas para tus videojuegos antiguos o cualquier cosa, o sea que en un principio, como no quiero juntar churras con merinas, que aunque es lo mismo, no es lo mismo, y juntar carne con pescado de vez en cuando es una buena idea, pero no siempre la es, pues he decidido crear este canal de Ryotaro y sus cosas para dedicarme en este canal, en Ryotaro61, solamente a hacer el tema de Let's Plays y como mucho algún cuaderno de bitácora para informar de lo que voy a hacer y dejar de hacer, y el otro canal dejarlo para todo este tipo de eventos o de videologs o de cosas así o de, por ejemplo, hoy quiero hablar de yo qué sé, de cómo rascarme la nariz y sacarme una pelotilla sin rascarme el interior de la nariz con la uña y hacerme sangre. Cosas así. Pues todo eso lo haremos en el canal que os dejo justamente aquí, que no sé por qué todavía YouTube no me ha puesto el nombre del canal correcto, lo he creado hoy domingo 31 de agosto. Y bueno, pues y dejar Ryotaro 61 para lo que son let's plays, partidas y cosas relacionadas con el tema de la grabación de y capturas de videojuegos, ¿de acuerdo? Novedades del canal. Bueno, en breve me voy otra vez para Sitges. Como estaré de nuevo en Cataluña, sé que algunos usuarios, algunos suscriptores sois de Cataluña. Y bueno, pues me gustaría conoceros, hacer alguna partida juntos, grabarlo, demás y todo este tipo de cosas. Así que si alguien está dispuesto, por favor que me escriba que me escriba por Twitter o me escriba por Facebook algún mensaje o lo que sea, o dejarme algún mensaje aquí en el canal. Y bueno, pues eso, pues ya quedaremos un poquito. O sea, es decir, Sitges está en Algarraf, Barcelona lo tengo a 30-40 minutos en tren, no tiene más, es decir, escoger la línea que me lleva hasta Barcelona, incluso movernos por pueblos de al lado, Vilanova, Cubelles, yo que sé, Vilafranca, Sant Pere de Ribes, yo que sé, Castelldefels, cualquier pueblo de estos, vamos, que yo me muevo sin problemas, ¿de acuerdo? O hacer alguna quedada o lo que sea, vamos, ahí está la cosa. El tema de partidas estoy un poquito fatal de tiempo. Llevo el tema de la mudanza, que en breve, encima, como no tengo carnet de conducir, tengo que hacer dos viajes en tren desde Alicante hasta Barcelona y de Barcelona a Sitges, pues con el tema de toda la ropa de tal que me he traído para pasar el verano aquí en casa, volver a llevarme la tele, con que es de 24 pulgadas... tal, más consolas, capturadoras, ordenador, juegos y bueno, voy a tener que hacer otra vez dos viajes porque bueno, pues esto, pues que voy un poquito mal de tiempo. Aparte me estoy despidiendo de mis amigos de toda la vida de aquí de Campello y la verdad es que estoy subiendo poquito. Tengo ya grabados The Last of Us, está entero grabado. Aunque al final de The Last of Us dije que no quería jugar al DLC, al Left Behind, tan rápido... no tardé ni un día en ponérmelo una tarde y pasármelo, o sea, es decir, me lo puse y me lo terminé de una sentada, o sea, son 2 horas y media, son 4 episodios, no tiene más. Estoy subiendo ahora mismo, estoy grabando el Batman Arkham Asylum. Lo estoy jugando porque me los compré una vez en una tienda y me compré el Arkham Asylum y el Arkham City y no los he terminado, o sea, es que ni los he jugado, los vi una vez en casa de mi colega Topo y me gustaron y como los vi a 10 pavos cada uno, dije, pues los voy a comprar. Y creo que los jugaré, quiero jugar a God of War 1, 2, 3 y el Ascension, porque el Ascension no lo juego todavía y también me lo compró en una tienda súper bien de precio.
Aunque dije que Donkey Kong Country Tropical Freeze lo iba a jugar, lo empecé, pero me pareció tan aburrido, lo siento mucho. O sea, este juego lo juegas con alguien o es un rollo patatero, o sea, no me gusta nada. Me pasé el primer mundo entero y dije, mira, corto porque no tengo más ganas de jugar. Y me va a pasar como con los juegos de Nintendo últimos que estoy jugando, como por ejemplo Super Mario 3D World, que empiezan divertidos pero acaban siendo repetitivos y no le estoy cogiendo nunca las ganas de jugar a ese juego. O sea, no sé qué pasa. Con el tema de Roller Coaster Tycoon, con el Parque Mediterránea, lo sigo haciendo, me lo paso muy bien. Pero como contaba con algunos amigos que son bastante fanáticos de este juego, me cuesta mucho ponerme. Una vez me pongo, no hay ningún problema en seguir adelante y terminar jugando 3 horas de golpe y grabar el episodio de golpe, pero hasta que te pones, te cuesta un montón. Y bueno, también estoy grabando la serie Skate, pero esta serie la voy a subir poquito a poquito, es decir, la voy a subir a partir ahora de septiembre, o sea que posiblemente creo que este martes ya la podréis ver. Y voy a subir episodios martes y jueves, más que nada porque no quiero que se haga muy repetitiva y tampoco creo que es una serie que podamos, que digamos que podamos, yo qué sé, hacer más ameno, más divertida. Estoy jugando lo que es el modo historia solamente y de vez en cuando me cuesta lo suyo avanzar, porque te enganchas en una misión. Y bueno, y aunque el Rubius y toda esta gente y PewDiePie están jugando el Skate 3, como yo no lo tengo y tampoco me apetece tenerlo, pues juego al Skate 2, que me parece fantástico como juego, ¿de acuerdo? Así que nada, pocas novedades más hay en el canal. Participar en el concurso que he hecho ahí debajo, que mira, ahí lo tenéis el enlacito. Mire, 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 qué bonito el enlace. Picar ahí, coño, y participar en el concurso, que solamente hay que dejar un comentario. O sea, no cuesta nada. Y un premiazo, hay unos links súper chulos hechos en Jama de 8 bits súper guays. Con el tema de 8 bits, con el tema retro, estoy jugando al Super Mario Bros. 2, al de la NES, a la versión europea, lo que es el Super Mario Bros. USA. Y quiero empezar a jugar los Sonic también, aunque no he sido muy de Sega, hay que decir que el Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic Knuckles, Sonic and Knuckles, me gustaron bastante, o sea, me gustaron muchísimo. Y como no tuve una Mega Drive hasta hace 5 años, pues realmente lo jugué en casa un colega y no pude hacer nada, o sea, no lo jugaba de vez en cuando y tal, así que quiero jugar a los 4 Sonics estos, que para mí son los imprescindibles de Sonic. Los de 3D y demás, la verdad es que no me han gustado nunca, nunca, nunca nada. Así que nada, gente, poco más que contaros del canal. Simplemente deciros que muchísimas gracias, que últimamente veo que os suscribís bastantes más personas al canal, con lo cual me gusta, me gusta, me gusta mucho esto. Así que iré nombrándoos a todos los que depositéis un poquito de confianza en este canal. Voy a ir nombrándoos en todos los vídeos de Let's Play que hagas. Os diré, mira, el suscriptor 200 no sé cuántos, o suscriptor nada, sobre todo más que nada en Twitter porque veo quién se suscribe y no se suscribe. En YouTube lo veo un poco complicado, así que un día haré un especial de estos super guays dándoos las gracias a todos los 286 suscriptores que tengo ahora mismo en el canal. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por todo, darle al like si os gustan mis vídeos, compartirlos, suscribiros, un saludo muy fuerte y adeu.